Septiembre de 2019, primera reunión con Jorge Moreta, coordinador general de Cultura, que dijo en comisión no haber tenido nada que ver con este proyecto, en el que estaban Almeida y Levy, según un tuit de Andrea Levy. Diciembre de 2019, creación de la empresa Malinche, reunión de Begoña Villacís con Nacho Cano, David Hatchwell, el de Prado 30 y el de Eurovegas. Enero de 2020, reunión de la parte técnica con Mariano Fuentes. Marzo de 2020, Almeida graba un documental con Nacho Cano y se crea la empresa Pirámide Montezuma, promotor del proyecto. Abril de 2020, reunión de Jorge Moreta, otra. Mayo de 2020, entrega informal de la memoria técnica. Julio de 2020, otra reunión con Jorge Moreta. Noviembre de 2020, se determinan los cánones. Diciembre de 2020, Nacho Cano da un concierto, al parecer gratuito, en la Puerta del Sol. Febrero de 2021, reunión con Mariano Fuentes. Reunión con Alberto Serrano en casa de Nacho Cano. Abril de 2021, petición de un informe a Cultura que no existe. 2 de mayo, cruz de la Comunidad de Madrid. 4 de mayo, elecciones a la Comunidad de Madrid. Agosto de 2021, vacaciones de Ayuso en casa de Nacho Cano. 14 de septiembre, Junta de Distrito Hortaleza. 17 de septiembre, registro de esta proposición. 18 de septiembre, Nacho Cano dice que la pirámide cimentada, que no podía ser una autorización, la retira y pone una carpa. Y usted sigue sin contestar a si vamos a cambiar o no la autorización, habiendo cambiado el proyecto. Tras esta correlación de hechos, señores y señoras, queda evidente que no nos pueden hacer creer que no hay una colusión entre la facilitación de la autorización de uso para la parcela de Nacho Cano y la participación de Nacho Cano en la maquinaria electoral y propagandística del Partido Popular. Y ustedes, señores del y ustedes de Ciudadanos, vuelven a ser los pagafantas de la fiesta. Nuestro juicio bien podría ser un centro de formación profesional, pero que también puede ser un parque o un centro de Alzheimer, o lo que sea, pero sobre todo hay que hacerlo con transparencia y buen gobierno. Algo de lo que adolece su gobierno. Muchas gracias.